Esta semana la Policía de Investigaciones realizó diversos operativos tanto a nivel regional como nacional, donde los efectivos de la provincia, en base a controles de identidad, lograron la captura de 68 personas por diversos delitos. Los operativos comenzaron este martes con las diligencias regionales, que lograron detener a 220 personas en la quinta región y a 27 personas en la provincia de San Antonio. Se efectuó un servicio de control delincuencial en toda la quinta región, con resultados policiales bastante positivos, con más de 220 personas detenidas. A nivel provincial, es decir, aquí en San Antonio, se logró la detención de 27 personas, varios de ellos por orden de detención pendiente, otros por arrestos de los distintos tribunales, como asimismo delitos flagrantes. Donde la captura de la pareja de narcos fue el hecho más relevante en las diligencias de la PDI de San Antonio, con 3,700 kilogramos de pasta base de cocaína. La brigada antinarcóticos contaba con antecedentes bastante fidedignos y fuertes relacionados con traficantes de droga, quienes en un momento determinado se fueron a proveer de pasta base de cocaína en la ciudad de Melipilla y fueron interceptados en el centro de San Antonio cuando ya se disponían a efectuar la comercialización de esta droga ilícita. Por lo tanto, para la provincia de San Antonio específicamente, fue un duro golpe al narcotráfico el que se dio ese día. A lo que se sumaron las diligencias a nivel nacional el día jueves, con 260 detenciones en la región y 41 en la provincia de San Antonio, lo que en su mayoría fueron controles de identidad y órdenes de detención pendientes. Todos los detectives se encontraban cumpliendo funciones para prevenir delitos y la detención y detección de elementos delincuentes, ¿cierto?, en este caso. Y a nivel de región, la quinta región tuvo más de 260 detenidos y aquí en la provincia tuvimos 41 personas detenidas. Lo que se protagonizó con la detención de 7 personas con más de 2.000 discos piratas en la Feria de las Dunas. Se realizó una intervención barrial. En este caso fue abocado a la feria que se coloca en el sector de las Dunas, con la detención de 7 personas que se estaban dedicando a la comercialización de CDs piratas, incautándose más de 2.000 de estos elementos. En resumen, 480 detenciones en la región de Valparaíso y 68 en la provincia de San Antonio, que grafican el trabajo de la renovada Policía de Investigaciones.